In a city like mine, there's no point in fighting. En una noche mágica, hoy Encuentro Gastronómico llega a Honduras, casi casi Fitzroy, para vivir la apertura del nuevo Peugeot Lounge. Vamos a ver de qué se trata este nuevo bar temático de la marca francesa Automóviles, acá en el corazón de Palermo, Hollywood. ¡Vamos! Me encuentro ahora con Federico Roca, director de marketing de Peugeot Argentina, brindando con esta copa de vino espumoso de champagne en esta apertura oficial, porque ya abrió a fines de diciembre, esta apertura oficial del nuevo Peugeot Lounge. Estamos en Honduras, casi casi Fitzroy, en pleno corazón de Palermo, Hollywood, acá en Buenos Aires, Argentina, para disfrutar de este nuevo emprendimiento enogastronómico automovilístico. Federico, ¿qué es Peugeot Lounge? Bueno, antes que nada les agradezco que nos acompañen. Y Peugeot Lounge es una idea que surgió a raíz de tratar de buscar distintas formas de contactarnos con nuestros clientes más allá del momento lógico y tradicional, que es cuando compran un auto. Y en este caso, a través de la gastronomía, encontramos un camino para hacer una propuesta a los clientes donde pudiesen tener un espacio donde disfrutar momentos, compartir experiencias que no tengan que ver obviamente con nuestra relación de base, que es la compra de un automóvil, sino que tenga que ver con esto que te decía, disfrutar momentos relacionados en este caso con la gastronomía y la bebida. Recién charlamos con Fabricio, con Martín Vaquero, con Inés de los Santos. ¿Cómo se une todo ese trío de gente tan importante de la gastronomía, de los tragos, de los vinos, con una marca de automóviles? ¿Cómo se alían esos cuatro puntos? Mira, desde un principio la idea fue buscar crear algún lugar donde cada uno de los aspectos a tener en cuenta y de la propuesta que se hiciese desde el ambiente, de los gastronómicos, de la bebida, fuese distinta y que otorgara algún valor o algo que a los clientes les pudiese resultar interesante. Y bueno, fuimos buscando desde el bartender, el chef, digamos el sommelier, buscar en cada caso algo que pudiese, como te decía, tener ese valor agregado, esa diferencia, que en el conjunto armaran algo diferencial que se alineara con lo que es la propuesta de Peugeot en los automóviles, bueno, en este caso con el Peugeot Lounge para este momento de esparcimiento gastronómico. Como dueño de una partner, uno cuando compra un producto empieza a vincularse emocionalmente y sus aventuras siempre las vincula, en mi caso, como mis viajes, mi luna de miel, mis aventuras nacieron con mi partner y mis viajes largos con amigos y después lo que fue mi familia, y empieza a vincular todo ese disfrute con las marcas. Ahora vamos a empezar a disfrutar de un espacio donde vine a tomar una copa de champagne, un vino, disfrutar de una entrada, un principal, un postre, que era lo que hablamos con Fabricio, con Inés y con Martín recién. Creo que ninguna otra marca tiene este espacio para disfrutar hoy en Buenos Aires, ¿no? No, hoy como marca de autos esto es innovador, no hay algo similar. Y sí, tiene que ver con eso que vos decís, es exceder un poco ese contrato de base, que es la compra del vehículo que te permite disfrutarlo y estar en contacto con la marca, pero siempre a través de ese producto. En este caso es estar en contacto con los clientes a través de momentos y experiencias que se proponen con un espacio diferente para poder disfrutar de gastronomía y de bebida. Donde, bueno, sí, cada uno buscará y le encontrará la mejor opción, sea venir con amigos, en pareja o con quien quieras, pero siempre tratando de generar esos momentos para los clientes y los no clientes que se quieran acercar a la marca. ¿Cómo viene el 2014 para Peugeot Argentina? 2014 arrancó muy bien, los dos primeros meses fueron muy buenos, marzo ya es un poquito más, un poco más distinto, digamos, por decirlo de una forma, a lo que fue 2013. Estamos ahora viendo cómo se acomoda el mercado y las ventas a las condiciones de este año, que sin ser lo que fue 2013, esperamos que sea, y las expectativas son que sean aún así un muy buen año. Gracias, Federico, por recibirnos.
Y la próxima venimos a cocinar, promesa de Martín Vaquero, venimos a la cocina y nos metemos a cocinar las especialidades que Martín nos tiene preparado, ¿vale? Martín les va a enseñar bien, Martín. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con mucho más encuentros gastronómicos desde el VIP del nuevo Peugeot Lounge, desde Palermo, Hollywood. ¿Cómo definís el nuevo Peugeot Lounge que está abriendo acá en Honduras, casi Fitzroy? ¿Qué es? Bueno, el Peugeot Lounge está dividido en dos conceptos, ¿sí? El abajo, que es la planta baja, es una carta muy amplia, ¿sí? Donde tenemos casi 37 platos de comida, que no son ni entradas ni platos principales. Son platos que es para compartir. El concepto de abajo es mucho compartir, ¿sí? Mesas altas y que la gente pueda compartir y cruzarse, charlar, dialogar y que sea como un, más que un buen momento, digamos, que uno pueda disfrutar de ese momento a la hora de comer y tomar algo. Y la parte de abajo, sí que contamos con una terraza muy amplia y a su vez un pequeño bistró, que es el bistró 404, sí que ya es un menú de degustación, una cena mucho más formal, con maridaje incluido o no, sí. Entonces ahí está bien marcada la diferencia. Digamos, abajo un poco más de diversión y arriba un poco más de formalismo, ¿bien? ¿Tenemos, Martín, dos cartas distintas? Tenemos dos cartas distintas, abajo son 37 platos, arriba es un menú de 5 pasos de degustación, donde el cliente puede elegir, tiene 5 entradas, 5 principales y 5 postres, y puede armar su propio menú. Y luego puede acompañar con un maridaje que los sommeliers se lo ofrecen si desean, y si no, eligen la carta de vino. Una amplia carta de vinos, una amplia carta de cócteles. Lo que intentamos acá con Peugeot Lounge es que todo el mundo pueda venir a disfrutar de este producto, que es un producto muy amplio, nadie se puede quedar afuera porque hay variedad para todos. Abajo tenés desde pulpo a empanada, desde hamburguesa a un tuétano, de un tajín de cordero a una hamburguesa y de un ceviche a un taco, digamos. Pasás por 7 países, 2 continentes, digamos, todo el mundo puede disfrutar de la propuesta de Peugeot Lounge, que se divide en dos partes, el Peugeot Lounge y el bistró 404. ¿Cómo te convoca Peugeot a vos? ¿Cómo llegás a Peugeot Lounge? Bien, Fabricio Portelli es el director, digamos, gastronómico y del lugar. Bien, Fabricio nos convoca, primero convoca a Inés para armar el proyecto, después me suman a mí, se arma una mesa redonda de diferente gente, junto con los arquitectos, los propietarios, junto a la gente de Peugeot, y en una mesa redonda se arma este producto. Bien, trabajamos casi 6 meses antes de inaugurar y después, una vez que pusimos en marcha el negocio, empezamos a trabajar hasta llegar al día de la fecha, que estamos en marzo, y inauguramos el lugar oficialmente. Y lo interesante para mí de este lugar, voy a repetir, que todo el mundo puede venir a disfrutar del concepto de Peugeot Lounge, ¿sí? O una cena formal, o bajar con amigas o amigos y pasar un buen momento. Digamos, hay variedad de vino, variedad de cóctel, hay una barra casi de 15 metros, donde hay muy buenos barman que pueden desarrollar los tragos que ellos ofrecen, o el trago que sea, digamos, el comensal o la persona. Y lo bueno de todo esto es que la cocina cierra a 2:30 de la mañana. Entonces la gente, teatro, cine, gastronómico, toda la gente que trabaja puede venir a disfrutar de una muy buena propuesta gastronómica y no terminar una pizza o una empanada, ¿no? Todos los que se quejan que las cocinas cierran a las 12 de la noche. Totalmente, digamos, nosotros extendimos ese horario, trabajamos 5 días a la semana, fuerte, descansamos 2, pero en 5 días le damos la cocina hasta las 2:30 de la mañana, que muy pocos lugares en Buenos Aires lo pueden ofrecer. ¿Son cuáles? A sábado, son los días que trabajamos, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado, ¿bien? Y normalmente el viernes estiramos un poquito más el horario de la cocina a las 3 de la mañana, porque normalmente, digamos, la gente sale más tarde. Martín, voy a terminar con una pregunta de las que hacía Fernando. Quiero que elijas de tu carta una entrada, un principal y un postre que vos elegirías para comer y disfrutar una noche en la terraza, adentro o mira, abajo en la... Te voy a responder... esto es muy simple. Nosotros, básicamente, especialmente yo, siempre cuando hago una carta, pienso en el comensal. Y cada plato que hago digo, a esta persona le gustaría el pulpo, a esta persona le gustaría la hamburguesa, a esta persona le gustaría la lenteja. En base a eso, hago lo mejor de mí
para que esa persona pueda disfrutar. Normalmente siempre pienso en el comensal y si tengo que elegir algo para comer yo, me voy a lo de un colega y disfruto de la comida de mi colega. Ahí básicamente es eso. Queridos amigos, yo me quedo acá en el VIP, en esta inauguración formal, en esta inauguración, en este evento de prensa, en el nuevo Peugeot Lounge. Estamos en Honduras, casi Fitzroy, junto a mi amigo, el cocinero reconocido Martín Vaquero, disfrutando de esta apertura del nuevo Peugeot Lounge. Me encuentro en la inauguración del Peugeot Lounge en Honduras, casi Fitzroy, con mis amigos Julieta Navarro y Pablo Novak. Chicos, ¿cómo viene su año? Muy bien. Estamos haciendo con Pablo, estamos haciendo un libro para chicos con canciones de mi padre y la música la está haciendo Pablo y yo soy la productora y el proyecto del libro también lo armamos, muy contentos. Después estoy trabajando con unos guionistas, muy bien, muy contenta y haciendo una obra de teatro también. Pablo, ¿y tu año cómo viene? La verdad que muy bien, yo estoy haciendo varias cosas de laburo. Estoy trabajando en Clásica y Moderna con Roberto Antiella hace 4 años, haciendo un show ochentoso de música y humor. Tengo una tira al aire que es Señales en Canal 7 en la TV Pública, que es muy buena, con producción de Yair Dori. Y estoy laburando con Beto Casella en la radio también los jueves, haciendo una columna de relaciones, bueno, un poco de todo, ¿no? Actuando, escribiendo. ¿Qué opinan de este espacio que está inaugurando una marca francesa, argentina de automóviles, un espacio que se llama Peugeot Lounge? Bueno, muy amable por ahora. La comida muy interesante y muy buena música, que para mí es fundamental. Me parece que si el lugar tiene mala música, es muy difícil. Siempre está bueno que haya lugares apacibles para que uno pase el tiempo libre y se vaya de la casa y disfrute, me parece, ¿no? Particularmente me gustan mucho, soy fierrero, me gustan los autos y particularmente me gusta Peugeot. Así que, bueno, bienvenidos. Además el actor tiene tanto eso, ¿no? El cafecito previo a la función, la salida a comer. Sobre todo la posterior. La posterior, sobre todo. Claro. Hace poco entrevisté a Franchella y me hablaba de eso del cafecito previo, pero la salida a comer después. Yo no tengo mucho cafecito previo. Tomo mate porque voy temprano a la función, pero en la realidad como bien después. Y me cuesta, no me voy a dormir. O sea, este lugar sería un lugar ideal para un post. Porque terminás muy arriba de una función de teatro. Muy arriba. Queridos amigos, yo me quedo con mis amigos Julieta y Pablo Novak, acá disfrutando de mucho más Peugeot Lounge. Acá estamos en Honduras, casi Fitzroy, el corazón de Palermo, Hollywood. Con mucho más Encuentro Gourmet, seguimos acá en Metro disfrutando de esta noche mágica. Adelante. Y ahora, Encuentro Gastronómico, me encuentro con mi amiga Inés de los Santos. ¿Quién no tiene el librito de cócteles de Inés de los Santos en su biblioteca de su casa, al lado de la barra de copas y bebidas alcohólicas? ¿Qué estás haciendo hoy acá, Inés? Contame. Bueno, yo asesoro la parte de las barras, formo parte de este proyecto desde el inicio, de pensar qué íbamos a hacer, para qué público queríamos trabajar, cómo armar la carta, cuántos bartenders, qué tamaño tenía que tener la barra, así que hoy es un gran día porque es ver todo lo que uno tenía en la cabeza funcionando, viendo que anda bien, que a la gente le gusta, está bueno. En pocas palabras, ¿cómo es el asesoramiento que vos les brindás? Bueno, es eso, es hablar con quienes quieren armar el proyecto y escucharlos y tratar de ir poniendo en tragos y en idea y en concepto lo que ellos tienen en la cabeza y hacia quién quieren dárselo, es eso. ¿Cuáles son los tragos que se vienen para este año, para este 2014? Contame. Obviamente el aperitivo se instaló, todos los bitters, los amargos, los vermouth. Es como retomar el trago de antiguo y hacerlo hoy con algunas vueltas de tuerca. Ese es el trago que va. ¿Qué fue ese trago que tomé el otro día que tenía un higo adentro? Bueno, eso es un kir. Un kir es un aperitivo hecho con vino blanco y con licor de cassis. Es muy típico de Francia. Y bueno, lo que hicimos ahí fue una versión con un vino torrontés y con una pulpa de higo fresca. Queda muy fresco, muy rico. Ya lo probaste. Es un rico.
Inés, para cerrar, ¿cuál es para vos el trago representativo del Peugeot Lounge, de este nuevo bar que está viniendo acá en Honduras y Fitzroy? Tenemos varios, pero creo que nuestro Mai Tai, nuestro americano y nuestra Caipi son los tragos que hay que probar acá. Fer, ¿cómo viene este año para el arte? Que el año pasado fue un año muy complicado, con muchos vaivenes. Siempre dicen que la época de crisis viene bien porque la gente busca un refugio en el arte. Este año, yo por es el 12, el 13 año que participo en Arteba, eso va a ser en mayo en La Rural, y tenemos con muchas ganas de participar porque me parece que hay necesidad de seguir trabajando y hay muchos artistas en Argentina, muy buena calidad pictórica, muy buenos artistas. Y bueno, me parece que nada, yo siempre miro para adelante. Creo que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Contame, ¿qué te parece este nuevo espacio que están inaugurando hoy, Peugeot, acá en Honduras, casi Fitzroy en Palermo, esta apuesta tan fuerte? Me encanta, es una apuesta realmente muy fuerte. Es una apuesta que creo que se va a sostener con grandes eventos de grandes marcas y a la vez una cocina increíble. Hay unas mezclas entre comida peruana y nuevos sabores. Martín es el chef, que me encanta, que viene trabajando hace muchos años. Y bueno, de la mano de Fabricio, es un lugar asegurado. El diseño, si ustedes llegan a alcanzar a mostrar el lugar es bello, es precioso. Pero gracias por la buena onda de siempre, que tengas un gran año. Y vamos a brindar con este Bolivian Tonic. Nos vemos en Arteba. Nos vemos en Arteba y por un 2014 lleno de energía y felicidad. ¿Vos sabés que hoy es el Día Internacional de la Felicidad? Por eso, alegría. Amigos, yo me quedo brindado por el Día Internacional de la Felicidad con mi amigo Fernando, con este Bolivian Tonic desde el nuevo Peugeot Lounge acá en Honduras, casi Fitzroy, en Palermo, Hollywood. ¡Salud! Buenas noches, mágica. Me encuentro con dos amigos, con dos colegas de Canal Metro de Economía de Bolsillo. Un ratito antes que Encuentro Gastronómico, me encuentro con Oscar Martínez y Daniel Rosa, disfrutando de la apertura oficial de Peugeot Lounge. Estamos en Honduras, casi Fitzroy. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Maravilloso. ¿Cuándo vuelvo a Economía de Bolsillo? En cuanto vos quieras. Digamos, el tema es, si vos querés, estás. Si no querés, no estás. Es tan fácil como eso. Tengo una sorpresa preparada para ustedes dos. Dani, fue un éxito nuestro programa en Economía Bolsillo de nuestra pizza gourmet con ese vino rosado tan especial, ¿no? Todavía se siguen comentando sobre todo la de los chips de papas. Oscar, hace muy poquitos años te metiste en esto del mundo del buen vivir. Hace muy pocos años vos descubriste la pasión del vino. Contame brevemente cómo fue esto. En algún momento de mi vida visité una bodega, la bodega Zuccardi. Sebastián Zuccardi, uno de los jóvenes enólogos para seguir últimamente, me llevó a mostrarme una plantación, una finca. Me mostró un racimo de uva y me dijo, qué linda que está, ¿no? Le brillaban los ojitos, era una maravilla. Y yo digo, a ver, si este chico de 20 años en ese momento, tiene esta pasión por ese racimo de uva, yo me estoy perdiendo algo en la vida. Pero lo que pasa es que esto es el resultado de más de 500 años de historia de la vitivinicultura en la Argentina. Digamos, lo que nosotros pensamos que es una cosa moderna, de hace poco tiempo, en realidad, es centenaria. Dani, vos, la esgrima tiene mucho que ver con este mundo del buen vivir. Contame en pocas palabras cómo influyó en esta profesión tuya. Principalmente la pasión. O sea, tanto en esgrima como en el mundo del vino, uno lo que encuentra es pasión. Tanto para meter una estocada como para ver a un enólogo contándote cómo es que llega a su vino,
qué es lo que busca, qué es lo que encuentra. En la pasión está todo. Es un poco lo que decía Oscar, ponerle un poco de ganas, ponerle, llevarlo para... Es pasión. Uno ve a los enólogos mancharse las manos con las cepas, a los sommeliers comunicándola y a nosotros los comunicadores un poco... Esta pasión que hablaba recién Oscar de Zuccardi que agarraba y Oscar decía, algo me estoy perdiendo, ¿no? Exactamente, yo he escuchado contar a uno de los bodegueros decir cómo los rayadores, cuando venían las piedras, varios años antes, se ponían arriba de la planta para que la piedra no la rompa. Lógicamente no iba a salvar una cosecha, pero por ahí sí salvaba la planta que él había raleado, que él había cuidado. Eso es pasión. No hay ninguna otra vuelta que pasión. Y eso para mí es fantástico. Chicos, Oscar, Daniel, en pocas palabras, ¿cómo viene Economía de Bolsillo 2014? Viene fantástica. Empezamos en las próximas semanas. Vamos a tener más de actualidad, de economía, de política, de vinos, de buena vida, de salud, de las cosas que realmente, porque esto es lo importante, las cosas que realmente nos importan a los argentinos, más allá de la etiqueta que cada uno le quiera dar. Sí, esto es lo importante y esto es lo que vamos a redoblar la apuesta en Economía de Bolsillo 2014. Dani, ¿qué secretito gourmet nos tenés para este año? No, probar y disfrutar, y seguramente tendremos nuevamente más invitados. Dale. En los cuales estará seguramente. Queridos amigos, yo me quedo disfrutando de mucho más encuentros gastronómicos acá en Metro con mis amigos Oscar Martínez y Daniel Rosa, mis compañeros y amigos de Economía de Bolsillo, también Canal Metro 21:30, ¿no? Seguimos con el mismo horario. Yo no tengo copa para brindar. Me quedo disfrutando de esta apertura oficial del nuevo Peugeot Lounge acá en Honduras, casi casi Fitzroy. Adelante. Hoy en Encuentros Gastronómicos volvemos a brindar con nuestro amigo Fabricio Portelli, que está al frente de la parte de bebidas de este nuevo bar temático, de este nuevo restaurante en el corazón de Palermo, Hollywood, en Honduras y Fitzroy. Hoy brindando yo con un champagne rosado. Vamos también. ¿Cómo estás, Fabricio? Muy bien, Diego. ¿Qué estás haciendo en este nuevo emprendimiento que lanza el Peugeot en comienzos de este año? A ver, esto nació en febrero de 2012. Durante un año estuvo como dormido, pero trabajando, y hace ya un año largo que estamos trabajando behind the scene. Hoy se lanza. Cuando nos vimos en Vino de Lujo, esto ya estaba, o sea, tenía forma. No estaba abierto, pero estaba por. Y bueno, y hoy hacemos la presentación en sociedad. Abrimos a fines de diciembre Boca Chiusa como para practicar, para ver lo que pensamos que estaba bueno, si estaba bueno, algunas ideas que se fueron sumando. Y bueno, acá estamos, en medio de Palermo, con una propuesta diferente. Yo digo, de múltiples opciones. Puedes venir a tomar algo de after office, puedes venir a cenar, pero a cenar descontracturado, cortar algo en la terraza durante toda la noche. Y la verdad que también queremos, en un ambiente de bar, que el vino sea muy protagonista, o por lo menos lo que yo quiero, ¿no? Y pues yo nos ayudó mucho, con lo cual termina siendo como un trío de acuerdos, un maridaje ideal. Gastronómicamente, ¿cómo definirías el Peugeot Lounge? ¿Es un...? Mirá, en la gacetilla de la prensa yo puse, es un wine and cocktail bar más un nouveau bistro. ¿Por qué nouveau? Porque es un bistro, pero como la cocina es muy actual, by Martín Vaquero, por eso le pusimos la palabra nouveau en francés. Entonces, podés comer alta gastronomía, no matamos con los precios. Puedes tomar alta coctelería, porque todos los tragos son vaines de los santos. Y la selección de vinos y la propuesta de vinos acompaña, porque podés, hay muchas excusas para disfrutar del vino. Entonces, es un lugar para disfrutar, un lugar de encuentro, en el cual ofrecemos un montón de excusas para que pases por acá y vengas a disfrutar. Bien, y para terminar te pongo en el brete. ¿Qué entrada, qué principal y qué postre rápidamente de la carta de Martín elegís vos? Yo arrancaría con una mini causa y una copa de espumante. Como principal hay un bife, hacemos el clásico corte de bife que viene cortado en tiritas porque no usamos cubiertos acá abajo, a lo sumo un tenedor o un pincho, pero no hay plato ni para cortar. Y eso obviamente con un Malbec, un lindo Malbec. Fíjate que ahí hay una cava muy linda donde hay más de 200 etiquetas acá para disfrutar. Y el postre, hay uno que tuvimos que agregar porque queríamos algo chancho, y es el banana split.
y ahí puede ser algún fortificado o algún concierto tardío. Mauricio, muchísimo éxito en este año, que estos emprendimientos nos motivan y nos animan a seguir y a redoblar la apuesta y hacer que estos emprendimientos nos den más fuerza para seguir adelante. Ojalá. Salud y muchísima suerte. Invitamos a todos ustedes a disfrutar de nuevo Peugeot Lounge de la mano de Martín Maquero y de Fabricio Partelli, acá desde Encuentros Gastronómicos. Estamos en Honduras, casi Fitzroy, en el corazón de Palermo, Hollywood. Salud. Amigos, la noche se termina, pero yo me quedo disfrutando de este champagne espumoso, de este vino espumoso rosado en el nuevo Peugeot Lounge. Estamos en Honduras, casi Fitzroy. Yo me quedo disfrutando de este champagne que tiene casi el color de este Peugeot 208 GTI. Ustedes siguen disfrutando de mucho más Encuentros Gastronómicos TV en Metro. Salud. Got the radio.